del tamaño de una mano. Esa es la señal de que lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Esa es la señal de que lluvia va a caer. Levanta tus manos, levanta tus manos. Haz llover, haz llover. Dilo fuerte. Abre con puerta del cielo. Haz llover. Vamos, decláralo. Del cielo. Levanta tus manos en esta mañana. Abre los cielos, Señor Jesús. Dile, yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Esa es la señal. Eso es algo que dio para hacer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Esa es la señal de que Dios está en el asunto. Dilo fuerte. A llover, declara, abre. Vamos, dilo. Abre con puertas del cielo y a llover, Señor Jesús, derrama lluvia. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar. Vamos, dile. A llover, Señor, en este lugar. Ven con tu río, Señor. Amados, esta mañana es una mañana linda. ¿Dónde están las familias que vinieron para poner en orden su generación? Levante la mano conmigo. ¿Cuántos venimos a establecer un orden generacional? ¿Cuántos lo venimos a hacer aquí en casa? Esta es una mañana de mucha victoria. Quiero que nos vayamos ya al libro de los Salmos, el libro de los Salmos 105:8, para que lo leamos juntos. Bendito es el nombre de Jesús. Para la gente que está allá parada, queremos que venga. Aquí hay lugar en esta silla de aquí, enfrente tenemos, y tenemos otras sillas acá a los lados. Véngase, páselos para acá, por favor. Vamos a leer el Salmo 105:8. ¿Cuántos lo tienen ya? Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Puede repetir conmigo lo que dice el versículo 11? Diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Amado Señor, te damos gracias. Esta es una mañana preciosa, Padre, que hemos venido para marcar nuestras generaciones. Esperando, Dios, que te muevas, que te manifiestes, que te glorifiques y que hagas cosas grandiosas en favor de nuestra generación. Padre, gracias porque
Estamos en este lugar para poder darte infinitamente gracias por lo que haces en favor de nuestras generaciones. Entendemos que usted no se enfoca en un individuo en particular, sino que lo hace con la generación. Aquí estamos dispuestos para buscarte, para dar lo mejor para ti. Hemos venido con expectación para que nos hables a tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es un día de mucha victoria. Es un día para hablar de lo que es el orden generacional. Quisiera saber las personas que nos visitan por primera vez. ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Puede levantar su mano. ¡Qué bueno! Le bendecimos y declaramos lo mejor sobre ustedes y les damos una cordial bienvenida. Bueno, vamos a tocar un tema que tiene mucha importancia y que cuando uno habla de esos temas, sé que de manera especial afectamos nuestra gente. Y hoy es un día para marcar nuestra generación. Yo sé que a Dios le ha placido desde tiempos bíblicos establecer este orden. Le bendecimos enormemente a usted y a toda su familia. Y cuando yo esté predicando, usted levante esas pancartas. Usted puede levantarlas en señal de aquí estamos marcando esa generación. Yo le pedí a usted que trajera una pancarta. Usted levántela cada vez que una palabra te toque, levántala en el nombre de Cristo Jesús. En tiempos bíblicos era necesario establecer el orden generacional para poder participar todos en la herencia. No solo como individuo nos ha visto Dios, sino que Él ha venido hablando a nuestra generación. Cuando Dios le habla a usted como individuo, no solamente se concreta en su vida, Dios está hablando en sí a la generación. Así que esta mañana es de victoria, de mucha bendición, de agrado para Dios al saber que Él habla no solo a ti como individuo en particular, te está hablando a toda tu familia. Ve usted, yo aquí estoy cargando toda mi prole, por eso hoy ando informal, porque quiso traer a mis generaciones en mi pecho, ¿me entiende? Dios está haciendo cosas hermosas y como hablamos de distintivo, yo quise traer mi particular, mi distintivo muy particular. Me gusta porque Dios no solo se refiere a una persona, sino se está hablando a la generación. Qué hermoso cuando Dios siempre remarca en la palabra: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Jacob y el de Isaac. Amén, siempre. Él siempre se está refiriendo de esta manera. Dios es un Dios de generaciones. Y sabe que me encanta que Él estampa su marca de destino en el hombre y la mujer que somos fieles. Hay una marca que Dios está estampando en la gente fiel, en la generación fiel. Es una marca de destino. Diga conmigo, Dios está estampando una marca de destino porque somos fieles. Esta mañana levante esas pancartas en señal de que usted es una familia que está conectada a lo generacional. Amén. Esto me gusta porque habla de que estampa su marca de destino sobre la gente que le obedece. Amén. Para aquel que obedece hay una marca de destino. ¿Cuántas veces le preguntamos: Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a ser mi generación? Amado, usted no tiene que preocuparse por una razón. Ya hay una marca estampada en usted, en favor suyo y por ende de toda la familia. ¿Dónde están esa familia? ¿Dónde están esas pancartas? ¿Dónde están esas familias hermosas? Allí Dios ha colocado una hermosa marca. Ha estampado tu familia por tu fidelidad,
por tu obediencia. Amén. Diga usted, yo no veo esa marca, pero yo disfruto de esa marca porque Él ha colocado destino en mi vida. Hoy alégrate y dígale, Señor, muchas gracias. Razón tuvo el salmista cuando proclamó esa memoria linda. Dice, el cántico del salmista proclama el hacer memoria del pacto perpetuo. El David es hermoso, David es el rey David. Dice el cántico del salmista, proclama la memoria del pacto perpetuo. Alabe, amado, alabe esta mañana. Y la palabra que mandó por mil generaciones, la palabra ha sido dada por mil generaciones. Esta mañana gózate, alégrate, siéntese realizado al saber que son mil generaciones los que habla la palabra de Dios, del pacto que te concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirma a Jacob con estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Cuanto habla de un pacto sempiterno, está hablando para siempre. Amén. Alaba, iglesia, esta mañana y dígale, Dios, mi pacto es un pacto sempiterno. Aleluya, hay alegría y gozo en la familia esta mañana. Debe existir esa alegría, debe existir esa confianza en Dios, que nosotros estamos en el orden generacional. Lo triste sería que no aparecemos en ese orden generacional, pero todo aquel que ha organizado su generación puede disfrutar y decir conmigo, mi familia y yo alabamos a Dios, mi familia y yo exaltamos el nombre de Jesús. Qué lindo, hay globos, hay pancartas, hay colorido, y sobre todo está la bendición del Todopoderoso. Alaba, iglesia, qué bueno es Dios. Moisés, de Moisés a Josué, se perdió una generación en el desierto. Yo quiero que vaya viendo cada detalle que vaya sacando. De allí, de Moisés a Josué, hubo una generación que se perdió. Ahora yo te pregunto, ¿por qué esa generación de Moisés a Josué se pierde? Se perdió por la rebeldía. Se perdió porque no obedecieron lo que Dios mandó hacer. Amados, una generación puede perderse a causa de la rebeldía, pero mi casa y yo alabamos al Señor, pero mi casa y yo adoramos. Saquen esas pancartas. La generación entre este varón Moisés y Josué se pierde, pero no así nosotros. Nosotros creemos que nuestra generación es una generación bendita. Le dijo Pablo a Timoteo, otro ejemplo. Mire qué lindo esto. Aviva el fuego del que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esto me ha llenado a mí. ¿Sabe por qué? Porque de repente hay personas que no tienen una madre, no tienen un padre, y hemos visto orfandad. No solamente en el área biológica, también se puede ver la orfandad en el área espiritual. Pero ¿sabe qué? Si usted no tiene un padre, no tiene una madre, nosotros le abrimos nuestros brazos para que vengan a una gran familia. A la familia cuadrangular le abrimos nuestro brazo para que vengan a una gran familia. Amamos, somos una iglesia para amar y restaurar. No estamos para apuntar, no estamos para estar hundiendo a nadie ni criticando. Nuestro ministerio es amar y restaurar, amar y restaurar. Ponte en pie y diga conmigo, aquí hay una bendición grata, porque la familia cuadrangular te recibe con brazos abiertos. Somos un ministerio para amar.
y restaurar. ¿Sabe por qué me encanta Deloida cuando este hombre le habla? Porque su padre estaba ya apartado. Ahí quien había formado a Timoteo era Loida, la abuela, y también su madre Eunice. Le dice él: aviva el fuego que estuvo o que está en ese tiempo en tu abuela Loida. Amado, mucha gente podía decir: quien puede marcar la generación solamente es un varón. Pues sí, ese es uno de los órdenes divinos, el orden divino. Pero cuando no hay un padre, hay una mamá que se va a levantar. Hay una mamá que se va a levantar. En mi caso particular, aquel se fue, pero yo vine a marcar a mi gente. Yo vine a marcar a mi gente. Yo dije: él se fue, pero aquí estoy. Me voy a parar firme. Me voy a conectar a Dios y a su presencia. Y un día mis hijas van a agradecer que pude estar conectada a Dios, para que lo que dentro de mi vida había pudo ser transferido a ella. Y no solamente a ellos, sino a los hijos espirituales de esta casa también. Alaba, iglesia. Alaba esta mañana. Ahora el fuego no estaba en Timoteo. El fuego todavía no estaba en Timoteo. Le dijo: aviva. Se necesita un padre de la casa que avive tu propósito. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando este hombre llamado Eliseo estaba trabajando en una milpa con bueyes, se necesitó un Elías para que despertara el propósito. Él ya en la eternidad ya estaba contemplado en el plan divino, que era un profeta, pero se necesitaba un padre de la casa para que le despertara el propósito. Hoy he venido a despertar el propósito de cada uno de ustedes. Yo sé que en ustedes ya está lo que Dios pudo poner: el talento, la habilidad, el ministerio, pero se necesita un padre de la casa que te lo despierte ahora. Y esta es la mañana para poder despertar esos propósitos. Despertar, escuche bien, todo lo que Dios tiene en favor de su obra. Timoteo tenía un poco de temor, por eso el fuego no estaba en él. El verdadero amor a Dios echa fuera todo el temor. El fuego no estaba todavía en Timoteo. Todavía estaba temeroso. Todavía estaba bregando con temores. Estaba ahí un poquito, ¿verdad?, tímido. Pero ¿sabe qué? El fuego de su mamá, el fuego de su abuela. Hubo alguien que le dijo: mire, avívelo. El fuego que está en ellas. Hoy he venido a decirte: hay un fuego que está dentro de nuestros huesos. Oh, alaba a Dios y dile gracias a Dios. Ese fuego es el que está siendo activado. Todo lo que usted lleva por dentro, amén. ¿Sabe que al final Timoteo se convierte en un pastor? Si le dice Pablo: mire, toma lo que tiene tu abuela y tu madre, es porque hay algo grande. Y es que ese hombre ya venía marcado como un gran pastor. Él llegó a tener 15,000 miembros. Pero él en aquel tiempo, sin fuego, con temores y con todo lo que él tenía, hubo alguien que despertó el propósito. Fue su padre espiritual, Pablo. Pero también hubo un fuego que colaboró. Fue esa abuela que marcó, fue esa madre que marcó. ¿Cuánto necesitamos pararnos hoy para comenzar a ayudar a nuestra familia? Tenemos que levantarnos como hombres y mujeres de Dios para marcar la familia. De repente, amados hermanos, esta es la mañana para que te levantes, que tomes toda la responsabilidad. Dios ya te dio la estrategia. Marca, marca para bien, marca para bien. Ya Dios ha venido dando la estrategia para que usted y yo podamos marcar. Abraham, Dios lo hizo el receptor de la visión. Serán benditas todas las familias de la tierra en él, en Abraham.
Abraham adoraba y su generación adoraba. ¿A dónde no va el que marca, que no va la familia? Esta mañana es una mañana diferente. Diga conmigo, yo estoy siendo marcado. Escuche bien, si Abraham adoraba, de hecho la familia estaba adorando con él. Todos adoraban. Si Abraham cantaba, todos cantaban. Si Abraham ofrendaba, todos ofrendaban. Si Abraham diezmaba, todos diezmaban. Hay ofrendas que van a tener repercusión en lo generacional. Hay ofrendas, ofrendas, ofrendas que van a tener repercusión en nuestra línea genealógica. Esta mañana es diferente, porque el Dios del cielo te está dando la orden para que marques. Para que marques donde no iba Abraham, que no iba su generación. Ahora te pregunto, ¿dónde no vas tú, que va tu generación? Si nosotros pecamos, arrastramos la familia. Si nosotros hacemos cosas bajo de agua, arrastramos la familia. Si hacemos maldades, arrastramos la familia. Si nuestra vida está dedicada a criticar, a murmurar, a estar apuntando, a estar dañando, arrastramos con la familia. Pero hoy es el día para marcar diferente. Hoy es el día para el cambio. Hoy es el día para decirle a Dios, yo quiero que mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo sea marcada. Sea marcada. Este es el día donde Dios se está moviendo y haciendo cosas poderosas. ¿Cuánta gente está enfrascada en narcotráfico? Está enfrascada en drogadicción, en sicariato, en lesbianismo, en homosexualismo, infidelidades de toda clase, en tanta cosa sucia. Yo quiero que hoy reflexionen los que están aquí, los que me ven por la televisión, porque de esa forma estamos arrastrando nuestra gente también. Pastora, usted vino a criticar a esta gente. En ningún momento. A toda esa gente quisiéramos que se convirtieran a Dios, para que Dios hiciera la obra en ellos. Dios no vino por los sanos, sino por los enfermos. Yo no he venido a señalar ese tipo de gente que te mencioné. Yo vine a decirte que tú lo estás haciendo, pero te estás llevando de encuentro a tu familia. Todo aquel que hace daño, aquel padre que maltrata a la esposa o viceversa, se están llevando de paso la familia. Hoy es el día para marcar bien la familia. Este es el día para decirle a Dios, mi casa y yo adoramos al Señor. Mi familia es marcada para bien. ¿Cuántas cosas escondidas, por ejemplo, hay en la gente? Y nosotros venimos a los ministerios con destellos bíblicos y con todo normal, pero con cosas escondidas. Victoria en público, pero desgracia en privado. Todo eso se lleva de paso la familia. Cuando hayan críticas, es la hora para romper. Cuando hayan odios, es la hora para romper. Cuando haya falta para perdón, es la hora para cortar. Ya es el tiempo para que tu casa tenga sanidad interior. Ya es tiempo para que tu familia sea sana. No podemos llevarnos la familia de encuentro con odios heredados, con rencores heredados, con cosas malvadas. Hay mucha gente enferma, pero con esa enfermedad se está llevando de paso la familia. Hoy es la mañana para ser libre. Hoy es la mañana para ser libre. Mi generación se pone en orden. Mi generación necesita ponerse en orden. Mañana de victoria, mañana de gracia, mañana de exhortar,
mañana de ser levantados, mañana para comenzar a ponernos inquietos. Dios te levanta de la comodidad y te pone incómodo porque Dios te está hablando. Mañana de victoria. Aún en lo espiritual hay generación como Pablo. Pablo dijo que había engendrado a muchos y que eran sus hijos espirituales. Los padres que Dios ha colocado, no para que nadie no te pleitesía, ni para que nadie no venere. Dios puso un orden, un padre en una casa, pero no para idolatrarlos. Aquí el que se lleva toda la gloria y toda la honra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sí voy a decirte, hay Pablos que le activan los propósitos a los Timoteos. Esta mañana Dios te habla y te dice, tu propósito hoy tiene que ser descubierto. Llama hoy a hombres fieles y a otros. A hombres fieles y a otros. Necesitamos conectarnos al orden generacional. Del pacto que concertó con Abraham, lo juramentó con Isaac y también con Jacob. Luego tenemos nosotros, hablando de generaciones para que hagamos las diferencias, la generación de Adán. En primer término, demostró que antes del diluvio había seres humanos. Número dos, comprueba su muerte física y aún su muerte espiritual por la desobediencia. Una generación puede marcar para victoria como para derrota. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que quieres tú? La generación puede ser marcada como victoria, pero también puede marcar como derrota. En el caso de él, dice que él comprueba la muerte física y la muerte espiritual por su desobediencia. A los hombres, como sentencia, le dijo que iban a trabajar para poder mantener su familia con el sudor de tu frente. A la mujer le dice que con dolores va a dar a luz. Pero también a la serpiente le dijo que se iba a arrastrar todos los días de su vida y que su comida sería polvo. Pero aparte hay algo que quiero darles. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, y tú la herirás en el calcañar. Se refiere a los intentos que Satanás hizo contra Cristo cuando él quiso dañar, arruinar su ministerio. También esta te va a herir en la cabeza. Anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo se levantó de la tumba. Un golpe en el talón es superable, pero un golpe en la cabeza es del todo. Es un golpe de verdad, ese mata. Dios tenía planes con Adán y Eva. La vida en el huerto era como vivir en el cielo con toda la gracia de Dios. Lamentablemente, él marcó mala generación. Él marcó mala generación. Si Adán y Eva hubieran obedecido, hubieran vivido allí en un ambiente de gracia, en un ambiente de gloria y en un ambiente de favor. Pero Adán marcó mala generación. Seguidamente de haberla marcado, se activa la vergüenza. Es como un pulpo que con sus tentáculos hace dos cosas. En primer lugar, ahoga el destino del hombre y la mujer.
Cuando tú eres obediente, Dios te marca poniendo destino. Pero cuando eres desobediente, tu destino es ahogado. Diga conmigo, cuando yo soy rebelde, mi destino es ahogado. De nuevo, cuando yo soy rebelde, mi destino es ahogado. Pero cuando soy obediente a Dios y a su palabra, a mis autoridades me someto, entonces voy a tener esa marca allí de mi bendición. La marca de gracia estará en mi favor. La gracia de mi destino. Se activa la vergüenza y es como un pulpo que abarca dos cosas: ahoga el destino del hombre y la mujer y roba la identidad. Por eso es que hay mucha gente involucradas en maras, involucrados en grupos, involucrados aquí. Tienen que ponerse marca para tener un nombre. Alguien dice: yo me voy a atomizar, todo será Tommy, porque no tiene identidad. Y no quiero decir con esto que las marcas son malas, el que puede que lo compre. Lo que quiero decirte es que una marca no te da identidad. A ti quien te da la identidad es el grande, es el poderoso, es el justo. Hoy hemos venido a aclarar todas estas cosas porque muchos han perdido su identidad. Está robada, la identidad está atrapada, la identidad la tiene una mara, la identidad la tiene un grupo, la identidad la tiene X o Y marca. Pero en Cristo somos libres. En Cristo somos libres. ¿Cuántos libres aquí? ¿Cuántos han venido a poner en orden su generación? Cuando hablamos de la segunda generación, te hablo de la generación de Noé. Noé, un hombre que Dios y él estableció pacto. El amigo de Dios. Noé, el amigo de Dios, caminó de la mano de Dios. Le dice el Señor: voy a establecer mi pacto contigo y voy a entrar, dice. Y entrarás, perdón, en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ahí va la prole también. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y vuestra descendencia. Alaba a Dios por estas cosas. Fíjese que hay un detalle que me gusta. Cuando Dios le habla a Noé y le dice: Noé, quiero que me construyas un arca, porque va a llover sobre la tierra, la gente, la maldad ha llegado a mi presencia y lo voy a exterminar. Hazte un arca para preservación de tu familia, la generación de él. Oiga, y aquel hombre obedeció. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que las ventanas en todo, en las casas, en los barcos o en lo que sea, están así a los lados. Pero en el arca, las ventanas estaban arriba. ¿Por qué? Porque eso demuestra la calidad de conexión que tenía Dios con Noé. Eso habla de la íntima comunicación que tenía Dios y Noé. Cuando hay un padre que tiene una linda comunicación con el Padre Celestial, la generación es bendita. La generación es bendita cuando hay una madre que se para y dice: aquí no hay un varón, pero me voy a parar yo. Y esa mujer se conecta con el de arriba. El Dios del cielo transmite todo lo que Él quiere y comienza a poner el orden en su generación. Hoy alaba a Dios y alégrate y dale gloria a Él. Gloria a Dios. Hay algo que me encantó de esta generación. Habla en el libro de Génesis 10:1-32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Estos se esparcieron en todas las naciones de la tierra después del diluvio.
se constituyeron en naciones. Toda la generación de Noé, por la obediencia, se constituyeron en naciones. Honduras es una nación. Costa Rica es otra nación. Oiga bien, Nicaragua es otra nación. Total que la generación de Noé se constituyó en naciones. Y Dios abrió el cielo en favor de ellos. Y Dios abrió la gracia en favor de ellos por la obediencia. Amados, nos podemos llevar de paso a nuestros familiares. Podemos arrastrar con todos los pecados que cargamos. Podemos arrastrar la familia. Por eso la urgencia de congregarte. Por eso la urgencia de buscar a Dios. Por eso la urgencia de marcar tus propias generaciones. Esto es hermoso, lo que Dios nos da. Hay otro detalle en las generaciones, y esta es la más extensa de la Biblia. Es la dinastía davídica. La dinastía davídica, ojo aquí. Todo mundo esperó ver los Saúles por el porte elegante, por lo perfumado, por lo simpático, por el apellido, por el abolengo, por todo lo que él tenía. Pero nadie miraba a los Davides. Y cuando iba a ser ungido, por favor, atentos acá. Cuando iba a ser ungido el rey de Israel, vinieron todos los hijos de Isaí. Y vino Samuel con el aceite y el cuerno. Y cuando Samuel llega, mira al mayor, corpulento, simpático. Él quería ya derramar el aceite. Y el Señor le habló y le dijo: si lo unges, lo desecho. Jehová no ve como el hombre ve. Nosotros vemos lo externo, pero Dios ve el corazón. Dios ve lo de adentro. Luego vino el segundo, el tercero, y pasaron todo el restín de hijos de Isaí. Y le preguntó el profeta Samuel: ¿hay otro hijo tuyo? Y el papá ni se acordaba. Ah, allá en las lomas de Belén, parafraseando, está David, el que pastorea las ovejas, el insignificante, el que huele a oveja, el que huele a estiércol. Sí, sí, ahí está. Háganmelo traer. Y viene el chiquitín rubio, simpático era. Y cuando entró David, vino Samuel con orden divina y le dice: ese es. Yo me imagino que Samuel, usando mi imaginación, David, porque estamos esperando ver los Saúles siempre, los de porte elegante, los preparadísimos en todos los aspectos, los que tienen esto y tienen lo otro. Amados, aún en los insignificantes debíamos invertirnos, porque no sabemos el David que hay dentro. Hoy dele gloria a Dios esta mañana y diga: no puedo menospreciar a nadie. No puedo menospreciar a nadie. Posible, ahí está ese David. Alaba. Mi casa y yo adoramos al Señor. Esta es la hora preciosa. Este detalle generacional fue el más extenso. Constituye la dinastía davídica. Y cuando hablamos de dinastía, hablamos de serie de reyes. Son gente de realeza. Son gente de gobierno. Y lo que más me gusta es que el Rey de Reyes, el amado de las naciones, el amado de tu vida, el amado de tu alma, salió de ahí, de la raíz de David, Cristo. ¡Oh! ¡Alaba! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios esta hora! ¡Gloria damos a Dios! ¡Gloria damos a Dios! Ahora vamos a ver con relación
a este gran hombre Abraham, el receptor de la visión, él la recibe. Y hará de ti una nación grande. Isaac, la confirmación del propósito. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y voy a confirmar mi pacto con él. Y va a ser un pacto perpetuo para sus descendientes. Qué lindura, él es generacional. El Dios a quien predico es de generaciones. Él es generacional. Jacob, Génesis 28:3. El establecimiento de gobierno. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructífero y multiplique hasta que llegue a ser multitud de pueblo y te dé la bendición de Abraham. Aleluya, Dios está desatando algo esta hora. Dios está desatando la bendición de Abraham. Todas las generaciones serán benditas en ti, le dijo el Señor. Alaba, iglesia, esta hora. Alábalo, alábalo. También hay algo hermoso. Cinco cosas se activan cuando nosotros nos conectamos al orden generacional, espiritualmente hablando. Cinco cosas se activan. Tenemos un orden generacional con nuestros padres biológicos, pero también tenemos lo generacional por espiritualmente hablando. Muchos, ya lo dijimos, no tuvieron padres y estar en espíritu de orfandad. Pero cuando hay un padre en una casa, el mismo Dios permite que haya identidad. Diga conmigo, cinco cosas se activan en lo generacional. Número uno, la identidad. Número uno, la identidad. Entre tanto, en unos es robada la identidad, en nosotros es activada. Y luego tenemos el propósito. Quien despierta el propósito de tu vida es el padre de la casa. Diga conmigo, quien despierta el propósito. Yo le dije antes, los profetas ya lo eran, pero hubo necesidad de que viniese un padre espiritual para despertar ese propósito. En esta mañana hay algo que está pasando y el Dios del cielo, que usted mismo le está permitiendo ordenarse en lo generacional, él está activando el propósito en tu vida. Alaba en esta mañana y dígale: Dios, muchas gracias. Seguidamente tenemos la tercer cosa, que es la visión. No puede ver más lejos si no te conectas al padre de la casa. Si tu vida es una vida de llanero solitario, llanera solitaria, si tu vida no quiere recorrección, si tu vida no se ordena, si tu vida hace lo que le place, mirará para abajo siempre. Pero cuando te conectas al orden generacional de tu padre espiritual, vas a ver y vas a poseer. Diga conmigo, vas a ver, pero vas a poseer. Alabe a Dios esta mañana. Vas a ver, pero vas a poseer. Luego tenemos nosotros la herencia. La herencia es la unción. La unción es transmitible. Diga conmigo, la unción es transmitible. Amén, la unción es transmitible. A Moisés se le dijo: para que prepares esta gente, para que sean idóneos, para que sean fieles, para que sean diferentes, saca de tu espíritu, en otras palabras, saca de tu ADN y transmítelo, transmítelo. Amados, el que tiene el ADN del Padre ama la casa. El que tiene el ADN del Padre bendice la casa. El que tiene el ADN del Padre no permite que nadie venga para destruir lo que en la casa se hace. El que tiene el ADN de la casa defiende. Amén. Pero aquellos que no tienen el ADN son murmuradores, critican todo, hablan mal de la autoridad, nunca se han conectado, pero nunca van a llegar a hacer nada. Así. Estoy hablando bien claro. Hoy es el día, o nos conectamos o nos conectamos para que sean activadas cinco cosas. En primer término, la identidad. En segundo lugar, la visión. En tercer lugar, la herencia.
Y en cuarto lugar, la bendición total. Aunque tengas 10,000 ayos, dice Pablo, bendición total. Aunque tengas 10,000 ayos, los padres son pocos. Escuchó, esta es palabra mayor. Aunque hayan 10,000 maestros, los padres son pocos. Diga conmigo, aunque hayan 10,000 maestros, los padres son pocos. Quiero que lo remarque conmigo. Aunque hayan 10,000 maestros, padres son pocos. Aquí puede venir Melvin de Jesús, don Guillermo Maldonado. Puede venir el pastor Deseal. Puede venir el pastor de La Cosecha, mi amado hermano. Puede venir el de Chalón, mi amado hermano Marcos Argeñal. Puede venir todos los pastores, todos los profetas, todos los apóstoles. Pero aquí la madre de la casa solo se llama Maricela Argeñal. La madre de la casa es una. Y el que me ve por televisión, de igual manera, tu pastor es tu padre espiritual. Pueden venir miles, pero el único padre es el de la casa. Alaba iglesia, alaba iglesia. Y no me quiero meter a más rollos, pero cuando los extranjeros vienen, pero cuando el padre de la casa, la pastora, déjense de cuentos. El padre de la casa es quien ha estado tantos años con usted. El padre de la casa es el que ha permanecido en favor de tu vida. ¿Quién vela por ti? ¿Quién ora por ti? ¿Quién se desvela por ti? ¿Quién está pendiente? Es el padre. Pueden venir 100,000 maestros, pero aquí, aunque nos critiquen, aunque digan lo que quieren, hay un orden generacional. Hay un orden generacional. Mi papá, pastor, una generación. Nosotros, sus hijos, habemos cuatro pastores, segunda generación. Maris y Maricela, tercera generación, aquí están. Y están a mi lado, siempre para bendecirme. En la mañana las presenté ya porque las chiquillas ya con sueño y todo se fueron. Y la cuarta generación es la que entra a tierra prometida. Sara Rebeca, Dana Rebeca, Hanna Belén, ahí están todavía. Ya se fueron. Y lo que viene, porque yo creo que tengo pendiente todavía ese varón. Lo que viene, esa es la cuarta generación. Esos son los que entran a tierra prometida. Esos son los que entran a tierra prometida. Yo ya trabajé por ellos, ya pagué precio por ellos, ya pasé todo por ellos. Ahora yo te digo algo. Si la pastora ya entró a esa cuarta generación, es transferible para los biológicos y para los espirituales. Ya eso es transferible. Alaba, alaba iglesia. La gente entendida está tomando. La gente entendida está tomando, está arrebatando. Oh, gloria damos a Dios esta mañana. Aleluya. Hay una palabra que yo marqué a mis hijas esta mañana. Yo la voy a leer porque luego te la voy a transferir a ti, que eres hijo de la casa. Y para aquellos que la quieren tomar, que me ven por la tele, excelente, yo no tengo ningún problema. Nosotros somos personas que somos de reino. Amén. Gloria a Dios. Una palabra preciosa. Yo la voy a leer. Yo la pasé en la mañana junto con sus chiquillas y sus esposos. A mi familia, bendita de Jehová sea la tierra, con lo mejor de los cielos,
con el rocío, con el abismo que está abajo, con los más escondidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitúa en la zarza. Mire qué belleza, alégrate familia cuando salieres en tus tiendas, llamar a los pueblos. Y hay algo más que me encanta, bendito el que hizo ensanchar mi familia, escoge lo mejor de la tierra, la heredad es nuestra, la heredad es nuestra. Así que alaba y habla también y llenó de bendición Jehová. Y poseyeron del oriente, del occidente, poseyeron del norte y poseyeron del sur. Yo marqué a mi generación y ahora yo quiero que sea transmitida a ti como hijo espiritual. Todo mi buen deseo de mi corazón para las hijas que yo traje al mundo, para los yernos, para mis nietos y para todo lo que sigue, yo también lo transfiero a ustedes.